Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya dejamos el carnaval atrás, espero que se hayan divertido mucho a todas aquellas personas que les gusta el carnaval. Los que no les gusta, pues ya pasó, ya pasó. Y ahora tenemos, supongo que la mira puesta en Semana Santa, en las, vacaciones de, de, en las vacaciones ya de verano, porque es que la vida pasa como un tiro y todo pasa como un tiro, menos los coches en esta isla que en un montón de ocasiones no pueden ir como un tiro. ¿Cuántas veces hemos hablado en el programa de, de movilidad de los problemas que hay en el norte, en el sur, eh, y que no hay varitas mágicas? Eso ya lo sabemos todos, que es un problema que tenemos desde hace muchísimos años. Varitas mágicas no hay, pero sí que se están intentando buscar soluciones. Saben que hace poco hubo unos cambios en Guamasa, pues ahora tenemos el informe de la Jefatura Provincial de Tráfico. Que constata una mejora de hasta el 15% en la fluidez en la autopista del norte, que es utilizada por unas 20.000 personas en las horas punta. Para hablar de todo lo que está sucediendo o de eh, la, las políticas en las que se está trabajando, las directrices, las actuaciones, tenemos con nosotros esta noche a Don Damaso, da, Damaso Arteaga, perdón, que es el consejero delegado de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. Hablaremos con él inmediatamente y después entraremos en tiempo de tertulia, tenemos que hablar de la revuelta de los agricultores, de esa manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, de la que está prevista en Tenerife este fin de semana, hablaremos de Cuna del Alma y de bastantes cosas más. Así que vamos directos a saludar, como les digo, a don Damaso Arteaga, consejero, delegado de carreteras en el Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo qué tal? se encuentra Buenas bien? Noches. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, le tocó a usted eh, una responsabilidad. Eh, muy importante como, como los cargos políticos pero en esta ocasión los ciudadanos de, de Tenerife venimos demandando desde hace un montón de años un montón de años que se solucionen esas colas ahora llega usted a, al Cabildo como eh, consejero de carreteras tiene un papel muy complicado de hacer Cómo se enfrenta a él cuando 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 le coge esa conse esa consejería, ¿no? Cuando dice madre mía voy a tener mucha presión. Bueno, efectivamente es así, ¿no? Es uno de los principales problemas el de la movilidad y el de la saturación de vehículos que tenemos en nuestras carreteras en general en toda la isla, no, no eh, principalmente en las dos ejes de comunicación que es la TF1 y la TF5, pero en general se, se, eh, la situación de saturación ya afecta pues a toda la zona sur, a, a toda la zona norte, las la dificultades que nos encontramos cada día de movilidad, sobre todo en la carretera, son, son bueno, en, en algunos casos a veces insoportables. ¿no? Y con esta situación, pues llegamos en, en, en mayo del año, del año pasado, en junio del año pasado, al Cabildo, con intención pues, de intentar eh, cambiar un poco el ritmo a la hora de intentar afrontar los problemas que tiene la isla en materia de movilidad. ...y ese es el objetivo uh -huh. eh, que nos hemos puesto sobre la mesa... Mm, ...tú acabas de decir que no hay varitas mágicas... De, esto, ...de las infraestructuras pues requieren su tiempo... ...además tenemos una normativa que tenemos que cumplir... Eh, ...una ley de contrato del sector público... ...que hay que, que, que respetar en, en cualquier caso... ...o sea no hay actuaciones muy a corto plazo... ...en materia de, de inversiones que requiere la isla... ...pues se necesita su tiempo... En cualquiera de los casos, sí hemos puesto las carreteras en la isla como una prioridad para este mandato. ¿no? Uh -huh. mm, hacen en Guamasa, bueno, un, no sé si se llama el experimento, una prueba, sí. y ahora, pues el Cabildo va a invertir un millón de euros en las vías alternativas de Guamasa para aliviar el tráfico, para mejorar el tráfico. ¿Qué es lo que van a hacer exactamente? Bueno, el, hemos hecho una prueba durante el mes de octubre, principios de noviembre, hicimos una especie de, de prueba de ensayo ¿no? que a ver qué tal pues podía funcionar habíamos detectado que efectivamente el enlace ...es un enlace algo corto a la hora de incorporarte a la tf5 y hay una retención que se produce pues un efecto de, eh, bueno, de retención a, a continuación no todo lo que es desde Guamasa pues hasta santa Úrsula prácticamente ahí pues una retención importante ¿no? entonces a partir de ahí empezamos a, a ver qué, qué podíamos Intentar eh, pues, enloquecer en las infraestructuras, porque hay que, hay que definir también a medio plazo las infraestructuras que son necesarias durante este mandato para corregir esa situación. En cualquier caso, antes de llegar a eso, pues, ¿qué podemos hacer para intentar corregir o aliviar la situación? Y eh, bueno, uno de los planteamientos en hora punta, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, pues cortar ese enlace y desviar los tráficos a las dos vías paralelas. A la 235 y a la 152, tanto por la parte de monte como de mar, intentar desviar ese tráfico de unos 800 vehículos que se incorporan en ese horario a la TF-5 por Guamasa. ¿no? Y el desvío de esos 800 aproximadamente de vehículos, Don Damaso, generó eh, molestias entre los vecinos. En esos primeros días, la primera impresión, ¿cuál fue? Bueno, el, la prueba duró unos 10 días. El mm. primer día, pues hay cierto desconocimiento, entonces hay cierta confusión. Sí, sí bastante. Eh, y luego ya, a los 10 días. A lo largo la de los 10 días, pues se hicieron las mediciones, incluso el informe que, del que hablabas, de la Dirección Provisión de Tráfico, eh, nos eh, concluye que estamos hablando de una reducción en torno al 10 o al 15% en cuanto a tiempo durante los días en los que se. Eh, practicó la prueba. ¿no? Aparte de eso, hay un dato que es un indicador, que hay que tomarlo como un indicador más, que es el que no existiera un accidente de la TF5 durante esos 10 días. Eh, todos sabemos, cada vez que hay un accidente, el problema que hay, que mañana, mañana hubo un accidente y bueno... Fue lamentable, sí, en la escuela, bueno, a Santa Búrsula, básicamente. Sí, sí, el, el, cada vez que tenemos un accidente, pues ya se rompen todos los parámetros, ¿no? Y, y la verdad es que la paciencia eh, se nos agota, ¿no? En muchas ocasiones. Con lo cual, eh, bueno, teniendo en cuenta ese indicador de que no hubieron accidentes en esos 10 días de que estamos hablando entre un 10 y un 15% de minoración de los tiempos, pues en un horario, un, un tiempo de en cuanto a 55 minutos, pues vamos a 45, una situación así. Además, bueno, las emisiones de CO2, todo ese tipo de cosas que vienen aparejadas a las colas y al, y, y, y al gasto que, que hacemos, pues se reduce, eh, bueno, los, el, 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 la mejora sobre el comportamiento y la fluidez del tráfico en la TF5 es, es evidente, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasa? Que al saturarse las vías paralelas, pues tenemos también un efecto de congestión en otros, en otros lugares, ¿no? En todas las vías del entorno. Que eh, lo que estamos trabajando es intentar hacer dos actuaciones, alguna más, pero vamos, dos actuaciones principales, para corregir esa situación y afectar lo menos posible. A las vías paralelas, ¿no? de tal forma que seguramente pues para el último trimestre de este año pues, podamos volver eh, si somos capaces de ejecutar estas actuaciones. ¿Y qué actuaciones o sea, son? ¿Qué, qué es lo que Bueno, eh, las tenemos, yo lo he pasado y yo no sé si les sí, ha ahora dado lo tiempo sí, ahora a lo ellos voy, lo de ponen. ponerlo, pero vamos, en la 235, en, en, el, en la zona del aeropuerto, de la terminal antigua del aeropuerto norte, pues lo que hacemos es desviarlo por una vía Ajá. que hay por debajo y eh, pasar la 152. La vía que vemos por debajo es la de la flecha, ¿no? La sí, que tenemos efectivamente. la flecha hacia... Ahí vale. desviamos eh, la 152 por debajo de la, de la autopista, ¿no? Entonces, vale. esa sería una de las actuaciones, que hay que hacer una obra de infraestructura delante del aeropuerto. Importante, ¿no? Sí, eh, la 235 pasa por encima y confluyen después en esa línea discontinua, ¿no? Ajá. Esa es una actuación, ahí hay una segregación de ese tráfico. ...y perseguimos pues que ese punto de esa rotonda... ...que está eh, en esa esquina superior... ...pues no tenga esas dificultades... ...que hemos detectado con esta medida ¿no? ...y la segunda actuación es también para aliviar la 152... Eh, ...es la actuación de la rotonda que es del enlace al aeropuerto... ...que en estos momentos no podemos hacer... ...ese giro hacia el aeropuerto norte... ...y estamos obligados a coger la anterior ¿no?... Sí. ...entonces... Si somos capaces de reordenar ese, ese punto, pues más o menos con esta idea, podríamos no solo ya incorporarnos al aeropuerto, eh, a la terminal del aeropuerto, la principal, sino también incorporarnos a la TF-5, pues por ese enlace del aeropuerto. ¿Esta ¿no? obra es más simple que la otra, Damaso? Sí, es más Mucho sencilla. Más, es más sencilla. Es ¿no? más sencilla. Aquí no hay muros de contención, en la, en la otra sí. Y, y bueno, lo que sí hay es cuestión de los giros, ¿no? Y tenemos que calcular bien los giros y, y remodelar ese, ese enlace con los anchos suficientes, ¿no? Ahí es, es más sencilla, pero después requiere un poquito más de, de estudio, ¿no? ¿Y cuál es de el proceso ahora? ¿Cuánto tardaría esto? Todo lo que hay que hacer, todos los pasos previos. Bueno, y no, demás? nuestra intención es tenerlo para el último trimestre. Vamos a ver si recabamos todos los informes sectoriales correspondientes para intentar conseguir estos dos, estos dos puntos de mejora ¿no? eh, ahí hay el gobierno de Canarias tiene que opinar tiene que opinar AENA, bueno hay una serie de informes sectoriales que tenemos que incorporar pero nuestro objetivo es eh, bueno impulsar esas actuaciones de, de mejora esta misma noche estamos asfaltando en esa primera de la fotografía en ese entorno estamos eh, pues mejorando esa rotonda que en estos momentos pues, tiene también un estado del asfalto bastante deteriorado y estamos trabajando para mejorarlo y hay que hacer algunas actuaciones de índole menor para conseguir reordenar ese, ese espacio. ¿no? ...y al final, pues bueno, provocar las menos molestias posibles... ...a los vecinos del entorno de Guamasa... Eh, ...y de la parte alta incluso, ¿no?... ...entonces de Agua García y demás... Eh, ...ese es el planteamiento para intentar aprovechar esos 10 o... ...ese 10% o 15% de mejora que podríamos hacer... ...o conseguir cortando ese enlace a primera hora de, de la mañana... ...en cualquiera de los casos... El, estamos trabajando con el Gobierno de Canarias en una solución que es más definitiva, que es el tercer carril de Guamasa hacia el aeropuerto Tenerife Norte, en ese tramo hacer un tercer carril sendido, sentido descendente. Ese eh, proyecto está bastante avanzado y confiamos en que entre el Gobierno y el Cabildo podamos licitarlo a lo largo de este, de este año. ¿no? Ese es el, el, el objetivo. Y en eso estamos trabajando para intentar conseguir que se ejecute a la mayor brevedad. Ese tercer carril, lo que sí hemos notado con este, con este intento de, de mejora en, la, en el corte de Guamasa, lo que se ha visto es que ese tercer carril funciona, ¿no? O sea, que ese 10 o 15% de mejora se nota si tuviéramos ese tercer carril en de sentido ascendente. ¿no? El, el, el ascendente quizás es la, la, la salida del área metropolitana, es como más escalonada, ¿no? Pero sí es cierto que entrar a, a, al trabajo, a la universidad, a los colegios, en ese entorno, pues se, se realiza entre las seis y media las seis de la mañana y las nueve, ¿no? en mm. dos horas y media prácticamente. Quizás la salida es mucho más escalonada, pero la llegada al área metropolitana, el, los movimientos que se producen a esa hora pues saturan completamente todas las vías del entorno. Hombre, la salida, sí es verdad que al mediodía o sobre las 3, las 4 de la tarde, la salida, salir de la zona metropolitana para ir hacia la laguna, hacia allá, también, también sí. se, se arma se bastante colapsa, cola, se colapsa, se colapsa bastante. sí Y luego otro punto que se colapsa bastante, hasta, no sé cómo estará estos días, yo recuerdo que hubo un día... Que es aquí en el sur, nosotros emitimos desde la zona del sur, la tele está en las chafiras. Un recorrido que se hace como en tres minutos, tres minutos y medio, que es de Costa de G a los cristianos, por aquí, por la, por la autopista, por la autovía, eh, se tardaba una hora y pico. O sea, el sur también tiene unos problemas tremendos. Tenemos la rotonda de las chafiras, tenemos un montón de cosas en las que se están trabajando. Pero, eh, ¿qué, ¿qué actuaciones se van a hacer aquí en el sur? ¿no, ¿Dónde Amazonas? En el problema que tenemos en las carreteras en, en, en la isla, principalmente, es que en los dos ejes principales, que son las dos autopistas que están pensadas, pues, para grandes distancias, las usamos, pues, para recorridos cortos. ¿no? Entonces, con la montaña de Guasa, eh, no nos queda otra, prácticamente, que coger la autopista cada vez que nos movemos entre los cristianos en, en la zona sur, ¿no? eh, y en esa línea, eh, bueno, pues la saturación de la autopista es eh, permanente, o sea, es prácticamente a todas horas. ¿no? Hay horas puntas, lo que se nota muchísimo más. Si ya tenemos un accidente, entonces ya eh, la situación es eh, insoportable y, y ese, es la, ese es el cuello de botella que tenemos con el, el entorno de Guasa, de, de perdón, ¿no? Ahí está el gobierno de Canarias elaborando el, una obra que está muy cerca de aquí, que es el, el, el entorno entre la obra de Oroteanda y, y lo diré, eh, las chafiras, ¿no? Vale. Las chafiras de Oroteanda. Esa es una actuación que está haciendo el gobierno de Canarias para intentar mejorar ese entorno. En el mes de marzo nos hemos comprometido desde el Cabildo a mejorar una rotonda que está debajo de la zona de las chafiras, que nos va a permitir ordenar mejor el tráfico. En ese punto comenzamos esa actuación, que es un contrato menor, pero que el Cabildo va, va a iniciar esa, esa actuación de mejora, eh, para que nos hagamos una idea de la entrada hacia la zona del Golf. ¿no? Eh, a, yo creo que poco a poco iremos viendo cómo se, vamos intentando poner algunas medidas de mejora. ¿no? Sí. Obviamente la solución pasa por el tercer carril entre el aeropuerto y las Américas. ¿no? Ahí hay dos tramos que tiene el gobierno de Canarias que está impulsando, que son obras que están previstas en el convenio con el Estado, y son eh, dos fases de esa obra. ¿no? Eh, en esa línea es esencial que el Gobierno de Canarias continúe impulsando esos dos proyectos, ¿no? ese tercer carril entre el aeropuerto y eh, Playa de las Américas. Y, y tenemos la... una amenaza, uh -huh. perdón, disculpa, sí, tenemos sí, pero... una amenaza que es eh, una obra necesaria, yo creo que es una obra importante, que ya está prácticamente en su fase final de eh, tramitación, que es el sotorramiento de la TF1 en la zona de la Playa de las Américas, ¿no? en la zona de Adeje. Estamos hablando pues delante del Cian Park, en el entorno, va deprimida la vía y van vías por encima, ¿no? De tal forma que esa obra sí es una obra compleja de ejecución y que va a tener algunos problemas en cuanto a eh, pues, la circulación y el tráfico. mientras se ejecutan esa, esas inversiones. O sea, que vienen por delante en momentos de mejora, pero también de bastantes molestias para intentar resolver los problemas que en estos momentos tenemos. Mientras estamos haciendo pues actuaciones de mejora, por ejemplo, en la 652, 653, estamos hablando de, de guardachos y las galletas, esas, lo vemos, todos los, los usuarios que, que transitan por esas vías han percibido que se ha repavimentado las dos carreteras. Y estamos trabajando en la 662, 662 también eh, y en esa línea confiamos en, en avanzar y ejecutar definitivamente esa repavimentación. Eh, bueno, poco a poco vamos intentando eh, pues los proyectos que están ya en marcha, rematarlos, de la mejor forma, incluso con algún modificado que mejora algún punto. Y en esa línea pues vamos a seguir impulsando las obras de mejora en la, en la isla de Tenerife. Y más a largo plazo. Bueno, eh, estoy hablando de... Eh, estamos hablando de los del tercer carril en el sur, entre el aeropuerto y, y las Américas, es a medio-largo plazo, ¿no? Pero eso es una obra fundamental, estratégica. ¿no? A partir de ahí el tercer carril, la TF-5, es igual de estratégico, ¿no? Entonces, eso es esencial en la, la comunicación. Y después, un, y después el plantear también algunos eh, cambios modales en cuanto a, al transporte se refiere. ¿no? En estos momentos tenemos un documento que está siendo analizado incluso en exposición pública, que es el plan de movilidad de la isla de Tenerife, en el que estamos recibiendo un aluvión de propuestas y que analiza esas alternativas que incluso... Eh, fuera de micrófonos escuchamos ¿no? un túnel entre el norte y el sur, entre esta zona y la otra. Entonces, todo eso está valorado, está estudiado y está eh, de alguna forma testado, ¿no? de tal forma que eh, concluye que algunas de esas infraestructuras son necesarias y otras no consiguen el efecto eh, que se persigue, que es aliviar la situación de la movilidad en la isla de, de Tenerife. Incluso analiza otros modos de transporte. Eh, pues el tren si es necesario o no y eh, los tranvías. ¿Usted cree ¿no? que es necesario? En principio, el, el plan de la movilidad, según los datos que pone sobre la mesa, apuesta por eh, trenes de cercanía o por eh, tranvías. ¿no? Eh, los trenes de largo de recorrido tienen una eh, inversión muy muy costosa y una rentabilidad de punto a punto. Eh, que, bueno, que con la movilidad y el estudio que se ha hecho, lo que se ha detectado es que la mayor cantidad de movimiento que existe en las carreteras de la isla se hacen en, 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 en tramos cortos, ¿no? eh, son en, más bien en áreas, eh, en zonas mm, comarcales, ¿no? de tal forma que el tren con una inversión grande de, de largo recorrido, no resolvería los problemas de movilidad en esas olas cormarcales. Con lo cual hay que buscar alternativas complementarias. Y otra cosa, Damaso, me imagino que es también el parque móvil. Claro, si sí, tenemos carreteras, pero después vamos a seguir teniendo más coches, más coches, más coches, todo va a ser un poco complicado de, de resolver. Ya, ¿no? ya es muy complicado, donde mm -hmm. antes una familia tenía uno o dos coches, ahora tiene cinco coches, uno por cada un miembro de la de la familia, algunos tienen más, ¿no? Incluso motos. Entonces, la verdad es que la situación eh, se hace pues muy complicada. Y, y si quieres poner medidas de, de ordenación, y bueno, las matrículas pares, las impares, pues también hay fórmulas para sortear ese tipo de, de planteamientos. Con lo cual se hace bastante complicado... con la cantidad de vehículos que tenemos en estos momentos en la isla terrífica. Los ¿no? estudios están ahí... y lo que tenemos que intentar es. Eh, realizar las carreteras que sean necesarias, no hacer más carreteras por hacerlas, sino las, las mejoras que sean necesarias, sobre todo en los ejes eh, esenciales de movilidad en la isla que están analizados en ese estudio, que yo les animo a, a, a profundizar en él, para efectivamente darse cuenta de que también debe... Eh, venir a, comp a con un, un cambio de modelo de, de transporte. ¿no? Tenemos que estar continuamente cogiendo el vehículo para llevar una persona, tenemos que intentar trasladarnos pues, poniéndonos de acuerdo con otras para intentar ir varias personas en el mismo vehículo, eh, ordenarnos de alguna forma y cambiar algunos hábitos. La apuesta por el transporte público es fundamental, es esencial. Eh, la renovación de la flota de Tiza, por ejemplo, en este momento la tenemos sobre la mesa y es un aspecto estratégico para para la movilidad en la isla y en ese sentido seguimos impulsando pues eh, por ejemplo el tranvía del de, de, área metropolitana ha conseguido lo, los mejores eh, éxitos, o sea la, la mayor cantidad de usuarios de toda la historia, el TITSA en estos momentos tiene la mayor cantidad de usuarios de toda la historia y aún así nuestras carreteras están pues, más saturadas que nunca. ¿no? entonces la movilidad es mayor y lo que necesitamos también es cambiar algunos hábitos nuestros. Muy bien, dama Sorteaga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos todos ansiosos, deseosos de que se solucione pronto el problema de las colas, porque eso desespera, desespera, desespera. Nosotros decimos aquí que si no se soluciona eso, todo ese dinero van a tener que emplearlo en, en salud, en salud mental, porque la gente se desquicia en esas colas y cuando llevas tantos años en la cola dos horas al día, la verdad que esperamos como agüita de mayo. Que se solucione. Confiemos en no llegar a ese punto y, mm. y vamos a ver el margen que podemos tener a lo largo de este mandato para intentar ir resolviendo todos estos aspectos. Una vez que estás en, en las obras, también lo, lo que hay que conseguir es que se ejecuten a la mayor brevedad, incluso la pasarela, por ejemplo, que no hemos comentado en, en, en el Padre Anchieta, una de las, de las actuaciones que estamos realizando para intentar segregar el. El tráfico peatonal, el peatón del tráfico de vehículos, ¿no? Y que no interfiera. Son actuaciones estratégicas e intentaremos avanzar sobre ellas. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por haber venido. A Vamos a hacer una pausa puli y enseguida estamos aquí. Hasta ahora, gracias.